Oye, más estoy sin laptop. No, no importa. Hola, bienvenidos a Web Inc. Soy Germán Martínez. Antonio, bueno, no está todavía, esperemos que llegue pronto. Hoy día tenemos un tema muy, 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 muy paja que es. Bueno, vamos a hacer de Living Olea con Eric Iriarte, el invitado de hoy. ¿Cómo estás, Eric? Un gusto, finalmente por aquí en tu programa. Por fin, ¿no? Sí, sí, sí. Después de tantas lunas ya era momento. Sí, sí, claro. Cuéntame un poquito de qué se trata esta ley que está en boca de todos, gracias a ti además. Tiene mucho que ver en ese tema ahora. No sé si es bueno que gracias a mí, pero por lo menos sí se ha logrado colocar en la esfera pública un tema que era aparentemente teórico. Durante mucho tiempo se ha venido luchando porque Perú suscribe el Acuerdo de Budapest, el Acuerdo de Cibercrimen. Este acuerdo internacional nos permitiría regular los malos usos de la tecnología que aparecen, uh-huh, cuando aparecen, sobre todo la tecnología, temas como Internet. Sin embargo, algunos congresistas, en concreto el congresista Egure y en el congresista Octavio Salazar, tuvieron su propia interpretación de cómo debería regularse, uh-huh, este fenómeno. En lugar de adoptar los convenios internacionales, que era lo que todo el mundo quería, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una propuesta propia. Esta propuesta propia pasa a la Comisión de Justicia, presidida por el congresista Bengolea, y por eso en primer lugar se llama Ley Bengolea, porque él además era el que más la defendía, era el presidente de la comisión cuando se aprueba el dictamen. ¿Qué es lo que tiene esta ley? Esta ley es un conjunto de estos otros dos proyectos, una parte normativa con cosas tan interesantes, por llamarle de alguna manera, como hurto de tiempo, como sabotaje informático, fraude informático, falsificación de documento informático, uh-huh, y todo lo informático que pudieran encontrar. Pero además una serie de herramientas de persecución del delito, que era más bien del proyecto de Octavio Salazar. El proyecto finalmente es un compilado de errores, de mala tipificación, de tipificación de cosas que ya estaban tipificadas. O sea, el fraude informático no necesitaba tipificarse porque ya tenemos el fraude. A la fecha nadie conoce el delito de fraude telefónico. Entonces, ¿por qué regular tecnología? Es el concepto de que necesito regular la tecnología porque es algo que no puedo controlar. Claro. Y además, bueno, sale aprobada por esta comisión y ahora está en el pleno. Uh-huh. ¿Por qué estamos en alerta? Porque si lo aprueba el pleno, si bien lo puede detener el ejecutivo, lo cierto que puede incluso ir en insistencia y además no reconoce los esfuerzos que se han venido haciendo a nivel internacional para tratar de regular. Si tú haces una regulación muy específica, te aíslas. Entonces, de nada te sirve tener legislación. Terminamos como la ley de spam en el Perú del año 2005, que a la fecha tenía un único caso. O sea, somos un país pionero en tener ley anti-spam, pero como nadie la aplica, pues entonces este es el problema detrás. Uh-huh. Y ya lo han comenzado a ver organismos internacionales, lo han comenzado a ver organismos locales, ya lo está comenzando finalmente a ver la prensa, hay mucho activismo que se está moviendo, hay un hashtag que es Ley Bengolea, yeah, pero claro. Realmente la cosa es más complicada, ¿no? Y dime, ¿y en Latinoamérica, qué países han adoptado este acuerdo de Budapest, me dices? El acuerdo de cibercrimen ya está suscrito por Panamá, por Costa Rica, por República Dominicana, ha sido invitado Chile, Argentina, Colombia está viéndolo de firmar, porque entienden que es un instrumento, uh-huh, más rápido de adecuación de normas, pero además de cooperación. Finalmente, muchos de estos temas ya están regulados, pero en lugar de darle capacitación a jueces y fiscales, que son los que toman decisiones, preferimos no hacerlo. Hay que recordar que en Perú tiene una legislación de delitos informáticos desde el año 2000, uh-huh, que son el artículo 207A, B y C del Código Penal, que en esencia ven intrusismo y ven el tema de cracking, el daño. ¿Intrusismo es? El intrusismo es que te metas a un sistema para fisgonear, ¿no? Puedes decir el hacking, de alguna manera, y el cracking es dañar el sistema. Uh-huh. Bueno, esto ya existe, pero a la fecha no hay muchos casos sentenciados. Es decir, además somos uno de los pocos países con legislación tan antigua, pero con pocas sentencias en corte. Uh-huh. Vamos a una pausa y regresamos ya con Antonio acá en el set. Genial.